Hace miles de años, Masakado Taira fue asesinado por traición. Su ambición de construir una nación independiente al este del Japón fracasó. Hoy Masakado Taira es venerado como guardián de Tokio. Sin embargo, su tumba, donde su cabeza fue enterrada, permanece intacta. La gente cree que retirarla de allí traería como consecuencia un terrible desastre. En 1912, cuando comienza esta historia, yace bajo los cimientos del Ministerio de Economía. La flor del cerezo se ha ido muy pronto este año, ¿no crees? Sí. Pero estos árboles están floreciendo en mayo y ya ha pasado la época. Oh. Es extraño. Me pregunto qué está pasando en esta gloriosa era. Escuchad, oí que un rayo cayó sobre la tumba de Masakado. Tal vez sea esa la razón. ¿Un rayo? Sí. ¿Era grande? Así de grande. ¡Anda, vamos! Corta ya, idiota, vamos. Pero me temo que algo va a suceder. Haz el favor de no ser gafe. Koda y el Dr. Mori estuvieron aquí hace tiempo. Se marcharon porque no podían esperar. ¿Estás siempre tan ocupado en el ministerio? Me temo que sí. Hay un nuevo proyecto en marcha, aparte de mis obligaciones como ministro. Me han dicho de qué trata este proyecto. De todas formas, no tendré vacaciones. Parece algo importante. Al contrario que yo, tú dedicas tu vida a tu trabajo. Pero cuida de mi hermana. Yuke es tu único pariente. Señor Koda, esto es más fantástico que su libro, La capital de una nación. Ah, Tokio en el futuro. Yukari. Hola, Tatsumiya. Yukari. Hola, señor Narutaki. ¿Nos vamos? Vamos, hermano. Recemos por nuestros antepasados. ¿Qué sucede? Ayer lanzamos una maldición a Kato. Quizá era desmedida. La estudió y nos envía esto. Eso quiere decir que tiene poder para maldecirnos a todos. ¿Kato está aquí? Sin duda.
¿Quién eres? ¿Quién puede ser? Sí, es el signo maligno de Kato, Doman Seiman. ¡Envíala! ¡Nuestra maldición! ¡Nuestra maldición! ¡Envíala! ¡Sirve, imbécil! Me ha arrastrado la alucinación de Kator. ¡Kato Yasunori! ¡Señor de los infiernos! ¡Yukari! No permitiré que el demonio te deshonre. ¡Que no despierte el espíritu de Masakado! ¡Muere aquí con tu hermano! ¡Estás loco! ¡Tashumiya! ¡No, hermano! Lo estoy haciendo por ti, Tashumiya. Satisfaré el rencor que corre por tus venas. ¡Kato! ¡Espera! Yukari. Tashumiya, lo siento. Te lo prometo. Traeremos a Yukari de vuelta como sea. Cualquier problema causado por los nuestros será solucionado por nosotros. Es responsabilidad mía, no tuya. Yo soy Kato. Thank you.
Señor Basara, espíritu del pasado, dame poder. Encontraré la mejor manera, señor Masakado, en tu descendiente, Basara. Ven. Ven a mí ahora. ¿Eres Masakado Taira? ¿El espíritu vengativo que ronda y asola esta tierra? El espíritu de Masakado. Ven a mí ahora, gran señor. Ven a mí. Espíritu de Masakado, ven a mí. Me llamo Gato Yasunori. Soy descendiente de Osunoen y Seimei, los antiguos profetas. Quiero preguntarte: ¿eres tú Masakado? Lo soy. El señor Masakado. Yo soy tu sucesor, señor. Quiero destruir esta asquerosa ciudad construida por ignorantes. Quiero restaurar la santidad en esta tierra. Ayúdame, señor Masakado. Despierta, señor Masakado, te lo imploro. ¡Destruye esta maldita ciudad! No me despierte. Oh, divino señor. Respétame, Kato. No te atrevas a violar mi tumba. Danirai envió al ser a buscar esta casa. ¡Vayámonos! No te preocupes, he lanzado la maldición de King sobre ella. ¡Déjala! Tuve un sueño. ¿Tú también tuviste uno? Entonces es tal como pensaba. Es inútil decir nada. Tú sabes que nuestro santuario está dedicado al dios protector de la familia Soma. Nuestros parientes, incluyendo la distinguida familia Soma, son originarios del distrito de Kanto. Y tenemos un antepasado en común que es el señor Masakado Taira. Keiko, algún día ayudarás a que su espíritu descanse. Así que prepárate y ponte a prueba para el día que llegue el momento.
Hacer de Tokio el centro comercial más grande de Asia ha sido siempre una larga y acariciada ambición mía. Tenemos que reconstruir nuestra capital y hacer de ella una metrópolis. Tendrá más instalaciones y más comodidades que cualquier otra ciudad del mundo. Esta, caballeros, es mi más firme esperanza. Pero al cabo, unas instalaciones y una buena infraestructura no son suficientes para una ciudad ideal. Necesita virtud tanto como los hombres. Una ciudad ideal debe ser fuerte en todos los aspectos, tanto en su terreno como en su estructura. Incluso desde el lado de la adivinación. Con eso quiero decir que debo tener buena suerte. Es importante. Creo que cuando una ciudad llega a la prosperidad es porque ha sido bendecida tanto por los espíritus como por la naturaleza. Todos sabemos que desde hace muchos siglos Tokio ha sido la zona del Japón más perseguida. Nosotros controlamos los espíritus y los utilizamos como guardianes de la ciudad, convirtiendo sus fuerzas en creadoras para que no hagan daño. Esa es la razón de que Tokio sea tan próspera. Pero esta armonía está enturbiándose, señor, debido a la expansión desordenada de la red de carreteras y de la destrucción del paisaje. Si esto continúa, el espíritu poderoso que duerme debajo de esta capital despertará y hará estragos. Eso es ridículo. Barón Shibosawa, déjeme que le explique mi plan de reconstrucción para Tokio desde un punto de vista realista y con una visión militar. Barón, estoy de acuerdo con su opinión, pero no tengo la menor duda de que Japón será algún día la más poderosa del mundo. Todos tenemos que comprender que es absolutamente necesario. Debemos reconstruir la capital. Desde un punto de vista estratégico, cuanto más pequeño sea el distrito, más fácil será la defensa. No debería permitirse que las fronteras de la ciudad se expandieran continuamente. Básicamente, los límites de la ciudad deberían detenerse en la línea roja, tal como se indica aquí. Esto es desde Shinjuku hasta Shinagawa en el este, Teshima, Hongo y Komagometo en el norte. A lo largo de estos límites construiremos una larga línea de edificios de ladrillo. Esto también nos servirá para protegernos contra el fuego. Además, todos los edificios dentro de las murallas estarán construidos de ladrillo, y eso, señores, no es todo. El ejército instalará cañones y casas de bloques en lo alto de cada edificio. Con estas fortificaciones, Tokio será inexpugnable. ¿Me permite? Desde un punto de vista práctico, estoy en contra de los edificios altos. Son peligrosos. Explíquese. El subsuelo de Tokio no es sólido. Estamos en una zona sísmica. Así que es como construir una torre sobre un queso. Me temo que los edificios altos en Tokio no soportarían los grandes temblores que a menudo padecemos. Simplemente se derrumbarían. Tonterías. Creo que es difícil imaginar una ciudad perfecta sin edificios altos. ¿Qué aspecto tendría? Y bien, ¿cuál es su plan, Takeda? Esto realmente le va a sorprender, barón Seyusama. Pero se lo diré. Se podrán construir edificios altos bajo tierra. ¿Qué es eso? ¿Bajo tierra?
El espíritu maligno deberá salir en cualquier momento. Magandaka no akadanka. Magandaka no akadanka. Magandaka no akadanka. ¿Qué es esto? Es una herramienta del diablo. Ha sido hechizada por Kator y quiere torturarla. Doctor Mori, ahora que la entidad ha sido expulsada, ella está a salvo. Está lista para actuar. Mañana por la mañana. Señor Irai, todavía no lo entiendo. ¿Qué intentaba hacer Kato con Yukari? Es descendiente del señor Masakado. Sería la mejor medium disponible. Kator intentaba utilizarla para despertar su espíritu vengativo, usando sus facultades para la total destrucción de la capital. ¿La total destrucción de Tokio? Kator es muy poderoso, pero creo que no tendrá éxito actuando solo. Algún otro poder debe estar apoyando a ese hombre malvado. Tal vez yo no pueda destruirle. No obstante, haré lo que pueda utilizando el secreto del encantamiento Chuchimikado. Morir. Yukari. ¡Extra! 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 Siempre he estado interesado en la magia negra y el exorcismo. Pero sus poderes como exorcista están más allá de mi pobre imaginación. Nunca creí que podía ser tan poderoso hasta que lo vi con mis propios ojos. Señor Koda, déjeme que le diga que aún no ha visto nada. Kimon Tenko, las ocho puertas. Es uno de los pergaminos secretos custodiados por los Tsuchimikado. Creo que los otros eran... En un futuro no muy lejano. Creo firmemente que en este país ya nadie quiere utilizar la magia negra o el exorcismo. Desgraciadamente ha habido demasiado. Es muy probable que Kator sea el último hombre que practique la magia negra en Japón. Señor Irai, ¿qué insinúa? Señor Koda, asegúrese de acudir mañana al hall, por favor. Hay algo importante que debería usted saber. Yo, Yasumasa Irai, jefe de la familia Tsuchimikado, formulo una pregunta arriesgando mi vida. Dime la hora de la destrucción de la capital. Uh-huh.
perro ocurrirá en el año del perro. Ahora me uniré al último emperador Meiji. ¿Quién eres? Kator. Viejo estúpido. ¿Eso es todo lo que Chuchimikado puede hacer? ¿Y al precio de tu propia vida? Te lo diré. Te diré cuando la capital sea destruida. Ya no puedes hacer nada, estás acabado. Voy a Dalie, Manchuria. Y soltaré al dragón de las cavernas. Ojalá te pudras en el infierno, Kato Yasunori. Creo que hemos llegado tarde. Pero entonces... Tatsu. Tatsumiya. He oído que últimamente has estado mucho tiempo en casa. Sé que estás trabajando día y noche en el proyecto de reconstrucción de Tokio. Hirai ha averiguado la fecha de la destrucción de la ciudad pagando con su propia vida. Ha sido un precio muy alto. Conozco el mes y el día. Será el año del jabalí salvaje. 1 de septiembre de 1923. Dijiste que si algo sucedía, tú lo evitarías. Tatsumiya, tienes que ayudarme. Quiero que me ayudes a luchar contra el diabólico Kato. Lo siento, pero no puedo. ¡Tatsumiya! Discúlpame. Un sudabe da suga. Hirai, el jabalí salvaje ha llegado.
Si puedes oír mi súplica, extiende tu protección sobre nosotros. Aquí tiene. Gracias. Tal como pensé, ha habido un temblor en Tokio últimamente. Menos mal que ha sido leve. Parece que el 12 es un número de mala suerte para Toko, ¿no crees? Eso parece. Sucede cada 12 días. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, es en el día del jabalí salvaje. Y como ocurre cada 12 días, quiere decir que todos fueron días del jabalí salvaje. El primero de septiembre. Oh, Dios. No puedo evitar pensar que todos estos temblores han sido intencionados. Kato. Así que es... ¿Es posible provocar un terremoto artificialmente? Se conoce como vibración por simpatía. ¿Vibración por simpatía? ¿Es que no lo sabes? ¿Cómo es posible que aprobaras? Os lo enseñé a todos, lo sé bien, ¿o no? Recuerda el experimento con el sonido de los tenedores en el colegio. Es lo mismo. Mira, si golpeamos el extremo de uno de estos tenedores, la vibración provocará que el otro extremo también suene por simpatía. Así pues, si tú mantienes a uno sonando, después de un rato notarás que el segundo tenedor recibe el doble de vibraciones, o triple, por simpatía. ¿Lo ves? Os estoy agradecido a los dos. He aprendido mucho en esta visita. Así que sí, esto es Tokio, ¿qué hay al otro extremo? Sí, esto es Tokio, querido muchacho. Y el otro es Dalian, en Manchuria. Los dos están situados en la misma falla. Concédenos el poder, alimento de la tierra. Concédenos el poder, alimento de la tierra. Dragón de los abismos, ven con nosotros. Dragón de los abismos, ven con nosotros. Concédenos el poder, alimento de la tierra. Concédenos el poder, alimento de la tierra. Dragón de los abismos, ven con nosotros. ¡Libera tu poder, dragón! Todo está listo. Dragón del abismo, libera tu furor y destruye Tokio. Cruza el océano y destruye a Masakado. Dios, ha regresado. Llegó la hora del jabalí. Estoy seguro de que Kato vendrá. Las 8 puertas de Tokio. El arte de Chuchi Mikado. Zen. Podéis empezar. Zen.
Señor Koda, no temo a nada. Pero hay algo que me preocupa bastante. ¿Me dirá algo de Yukari? ¿Qué le pasó? No la he vuelto a ver desde aquel día. Puertas visionarias. Ese truco no me detendrá. Si cierro mis ojos, no significan nada. Puerta verdadera, ven a mí ahora. Yukari quedó embarazada. Después de haber sido raptada hace 10 años, sabemos que Kato es responsable. Narutaki, el doctor Mori y yo hicimos todo lo posible por ayudarla. Nuestros esfuerzos fracasaron. Tuvo una niña. Por eso la alejamos de ti. Oh, Dios. Kato. La poseyó. Es repugnante. Se está acercando. Domán Semán. ¡Gato! Las 8 puertas protectoras. ¿Son idea tuya? No, puedes irte esta vez. No me gusta herir a la gente. Pero tú, bestia, eres la excepción. ¡Maldito seas, Kato! El dragón ha despertado. La falla se mueve por fin. Hemos ganado. Dragón, enfurécete. Despierta más a cabo de su sueño. Destruye la capital. Conviértela en un hermoso cementerio. Hola, te enviaré a la tumba antes de que la ciudad se convierta en ruinas.
destruirás mi tumba, Kato Yasunori. De la primavera trae la felicidad. Y ahuyenta las desgracias. Deja que empiece a llover. No evitará que nos amemos día y noche. Deja que empiece a llover. La brisa de la primavera traerá la felicidad, ahuyentará las desgracias. Deja que empiece a llover. ¿Por qué no despierta Masakado? Este caballo blanco es un mensajero del señor Masakado. Keiko ha sido elegida por el señor Masakado para ser su discípulo. Así que esta noche celebraremos una ceremonia. Oiremos la voz divina y esa voz nos dirá el nombre de los enemigos. Que están intentando molestar a nuestro gran señor Masakado de su eterno sueño y de los amigos que debemos proteger para el señor. Sí. Querida, escúchame bien. Masakado, nuestro gran señor, tiene que continuar su descanso para siempre. Esa es nuestra misión sagrada, no lo olvides.
Gran señor, tu siervo está delante de ti. Tu humilde siervo te llama. Oh, gran señor, danos la señal. ¿Quién es el amigo al que debemos proteger? Los descendientes del señor Masacado. ¡Eh! ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¡Chuchimicado! Hija del sacerdote del santuario de Omokage, Makata Keiko. Vine para saber de tu existencia por la ceremonia de esta noche para Masakado. ¿Quién eres tú? Te lo diré. Mi nombre es Kato Yasunori. ¿Kato Yasunori? Serás mi esposa tarde o temprano. Habla sin sentido. Mi esposo será un descendiente de Masakado. Yo soy ese hombre y cumpliré su gran deseo. Destruye esta ciudad. ¡Mientes! Nuestro enemigo es Kato Yasunori. Lo más horrible de un terremoto es el fuego y el aire caliente. Los ladrillos ardientes hacen que la ciudad entera se convierta en un horno. Tenemos que reconstruir una ciudad a prueba de fuego que pueda soportarlo. Perdóneme, ¿es usted el doctor Terada del Departamento de Física de la Universidad Imperial? Sí, soy yo. ¿Y usted? Bien, señor, soy Toyuki Hayakawa del Metro de Tokio. ¿Qué? Por favor, repítamelo. Del Metro de Tokio. ¿Del Metro de Tokio? ¿Como el de Londres? Sí. Estoy planeando construir uno igual como nuevo medio de transporte. Aquí, en el corazón de la ciudad de Tokio. Parece estupendo, fantástico. Bueno, a decir verdad, durante años he tenido la misma idea. La explotación del subsuelo de la ciudad es la base para la futura planificación de una ciudad. Mire. Lo sé, doctor Terada. Por eso nos gustaría escuchar su teoría sobre el metro de Tokio. Y por esa razón he venido a verle hoy aquí. Oh. Oiga, joven, ¿puede atenderme un momento? ¿Es usted adivino? Bueno, lo hago, pero no es mi profesión. Podemos decir que es mi hobby. Y soy bastante bueno. He estado adivinando el futuro durante muchos años y encuentro que es fascinante. Veo que tiene poderes especiales. ¿Poderes especiales? Sí. Es el poder sobrenatural más grande en este mundo. Hay dos clases de inmensos poderes. Uno es el maligno.
y el otro es el poder divino. Y un solo ser humano no puede ocuparse de ambos. En usted, jovencita, puedo ver el poder. Oh. Señorita, usted conocerá un demonio muy pronto. ¿Dice un demonio? Me temo que sí, señorita. Es un demonio. Y es muy fuerte. Tiene poderes sobrenaturales. Oh. Usted le conoce personalmente, ¿verdad? No tengo por qué ocultárselo, señor. Pero aún no he encontrado al ser maligno. Mi destino es luchar para salvar mi vida, tarde o temprano. Señorita, siga mi consejo y no intente odiarles mucho. La razón es que los demonios son alimentados por el odio y se hacen más fuertes si conocen sus sentimientos sobre ellos. Tiene que saber que odiarles es sentirles. Y si usted tiene sentimientos, será vulnerable ante ellos. Eso es lo que más me preocupa. Keiko. Sí, querido. Gracias, señor. Siempre recordaré sus palabras. Oh, a propósito, Tatsu. Mañana es domingo. Yukari me dijo que quería llevar a Yukiko a Ginza. Ah, es domingo. Uh-huh. Es el cumpleaños de Yukiko. Lo había olvidado. Me dijo que te preguntara si vas a ir con ellos. Lo siento, pero tengo cosas que hacer mañana. Además, debo ir a ver a Narutaki. Vuelve a su casa, a su pueblo. Me ha escrito diciendo que tenía que irse de Tokio. Aquí tiene muy malos recuerdos. Señora Ori. Por favor, llámame Keiko. Narutaki, vayamos a algún sitio a tomar café. Este no es lugar para hablar. Gracias, pero no. Creo que es mejor ir directamente a casa. ¿No quieres ver a Yukari antes de irte? Tashumiya, por favor, protege a Yukari. Quisiera hacerlo yo mismo, pero no tengo elección.
Ella es lo único que me importa. Solo tú puedes protegerla ahora. Tashumiya, tú eres el único. No lo olvides nunca. Lo siento. Por favor, disculpadme. Kata Keiko. Deja que Yukiko se vaya ahora mismo. ¡Ah! ¡Yukiko! Yukiko ha vuelto con su padre. Ella es mi hija. Masakado se levantará furioso cuando ella le reconozca. Si se provoca al señor Masakado para que despierte furioso, podrás considerarte muerto. Y toda la ciudad entera morirá conmigo. Kato, ¿por qué odias tanto a Tokio? Su tierra sagrada está muriéndose. Porque gente estúpida como tú la destrozó. Tú la destruiste. Pero ya se ha acabado. Limpiaré esta tierra de gente como vosotros. ¿Crees que puedes hacerlo solo? Lo haré cuando la luna esté otra vez llena. Intenta detenerme si puedes, mujer. ¡Yukiko! ¡Yukiko! ¡No lo hagas! Ahora quítate ese amuleto, o la mano de Yukiko se quemará. Masama de Vero Kando, 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 Masama de Vero Kando.
días. Keiko, odíame. Venga, odíame. Odíame. Y el señor Hayakawa, no se muevan de aquí. Tengo que ir. Es muy peligroso. Yo estoy al mando, así que obedezcan mis órdenes. ¿Dónde están? Allí, allí hay uno. ¡Mátalo! Esta es la última sección. Después habremos terminado. Maldición, ¿cómo podemos dejar que unos cuantos animales nos detengan? Después de todo, doctor Terada, ¿quién creería que estos animales existen en el siglo XX? Estas heridas parece que están hechas a propósito. Es una alucinación en masa. ¿Una alucinación en masa? Es ridículo. Docenas de personas vieron los animales con sus propios ojos. Y nuestros tiradores incluso mataron a algunos de ellos. Doctor Terada, ¿usted los vio con sus propios ojos o no? A veces vemos cosas, pero eso no quiere decir que existan. Sí, pero... Dígame una cosa, señor Hayakawa. ¿Dónde están los cuerpos de los animales que mataron? Bien, sean lo que sean, animales o monstruos, lo único que sabemos es que están paralizando la construcción. Doctor, ¿se le ocurre alguna idea? A este paso no lo terminaremos a final de año como proyectamos. Porque todos somos humanos, tenemos alucinaciones. Vemos cosas que no existen. Pero, si utiliza algo que no sea humano... ¿Qué quiere decir con eso? Un amigo mío tiene un robot. ¿Un robot, eh? La cara de este robot, Gakutensoku, está hecha con rasgos de 5 razas. Cada raza es de uno de los continentes. Observen. Su frente y sus ojos tienen aspecto occidental. Los labios y la nariz son africanos. Las mejillas y las orejas son de Gakutensoku. El punto sí, en la frente es de la India. Un hombre que no es humano. Como pueden ver, es el primer robot en toda Asia. Indios americanos. Pero se parece a esa jovencita. Se parece más a ti, imbécil. Oh, Terada, ¿qué estás haciendo aquí? Te encuentro muy bien. Hola, doctor Nishimura. Veo que ha completado el proyecto. Enhorabuena. Muchas gracias. Debo admitir que nunca creí que se moviera tan suavemente. Oh, sí, es sencillo. Funciona con aire a presión. He estudiado muy de cerca todos los movimientos humanos y apliqué esos principios al robot. Gakutensoku, estudio de los principios naturales. Ah. Ahora veo... ¿Por qué se llama Gakutensoku? Oh, lo siento, doctor. Este es Tokiji Hayakawa, del tren subterráneo de Tokio, del que ya le hablé. ¿Cómo está usted? Yo soy Makoto Nishimura. Estaba esperándome.
Vayamos al asunto. ¿Aceptará la propuesta que le hice en mi última carta? Por supuesto. Me hará feliz poder ayudar. Gakutesoku también lo piensa. Muchas gracias. Es muy tarde, Tatsu. Parece que siempre estás peleando contigo mismo. ¿Pero contra qué estoy luchando, Keiko? ¿Sabes? Soy un cobarde. He defraudado a mucha gente. Yukari me necesitaba. Yukiko también me necesitaba. No puedes mantenerlo secreto conmigo, querido. La razón por la que rechazaste luchar contra Kato fue porque tú tienes el poder para despertar el espíritu del señor Masakado. ¿Es cierto o no? Keiko. Querida, debo irme un momento. Espera. Iré contigo. Si caes en esta trampa, te utilizarán como medium. Entonces no habrá nadie que pueda parar el espíritu del señor Masakado. Escúchame, Keiko. Por favor, no te mueras. Si por cualquier razón Kato consigue resucitar al señor Masakado, no tendré más remedio que pararle. Y hay otra cosa. He esperado durante mucho tiempo para decirte esto. Creo que soy capaz de matar a Kato. Querrás tomarme como esposa, ¿verdad? Keiko. No te preocupes. Volveré con vida. Yukiko. Yukiko. Descendiente de Masakado Taira, nacida de Yukari y engendrada por Kato Yasunari, el rey de la destrucción, quien pretende destruir esta ciudad. Escúchame. Despertarás el espíritu de Masakado. Tu sangre se agitará y se levantará para ti. Yo, tu padre, te ayudaré. Conduciré al dragón de los abismos. Ven a mí, dragón. Ven a mí. ¡Vamos, dragón del cielo! ¡Ven ahora! Sacado a lo largo de la falla.
Sandi suástica ka. Siento haberles hecho esperar. Por favor, proceda. Dinamita. Aquí. Azusa, ahora quiero que lo dirijas como lo haces normalmente. Sí, padre. Informando del tercer túnel. El robot acaba de irse. Sigue igual. Yukari. No me molestéis. ¿Quién osa violar mi tumba otra vez? Soy yo quien profana tu tumba, mi señor. Soy yo, Kato Yasunori. Masacado. ¿Me perdonas? Señor Koda, el espíritu de Masakado va a despertar muy pronto. Debo ir a su tumba enseguida. ¿Qué vas a hacer? Le calmaré, señor Koda, ofreciéndole mi sangre. Ve, Tatsumiya. No te preocupes, yo cuidaré de Yukari. Hermano. No me dejes. Llévame al lado de Yukiko. Queda menos de un kilómetro para llegar. Tenemos que entrar en la boca de aire. ¿Quién eres tú? ¡No me provoques! ¡Yukiko!
Yukiko! Oh man, en sandi suastikaka. Maldición. La rueda se ha atascado. ¿Qué podemos hacer? La dinamita explotará enseguida. Espera, debemos esperar un poco. Va a destruir al robot. ¡Vuélalo! No, doctor. Tenemos que dejarlo. Busquemos otra salida. ¡Vuélalo! Bienvenida, esposa mía, descendiente de Masakado. ¡Oh, Dios! ¡No funciona! ¡Está roto! No hay otra forma. Pensé que podría pasar. Y coloqué un fusible autoprogramable. Iré con usted. Antes de que lo destruya, deje que lo vea otra vez. Está despierto y ahora está intentando convertir todo en polvo. Keiko, es tarde para hacer algo. Masakado ya ha despertado. Lo hizo mi hija, Yukiko. ¡Es mentira! El espíritu de Masakado aún no está del todo despierto. Y tú lo sabes muy bien, mejor que nadie, ¿verdad, Kato? ¿Por qué dices eso? Yukiko está fuera de tu control, por eso. ¿Cómo? ¡Seme! Kakutensoku. Es suficiente. Bien. Puedes descansar ahora.
Vamos, Azusa. ¡Rápido! ¡Va a volar! ¡Venga, vámonos! ¡Rápido! ¿De qué tienes miedo, Kato? No tengo miedo de nada. ¿Qué quieres decir? Si tú no lo dices, lo diré yo por ti. Tienes miedo. Porque realmente Yukiko no es tu hija, tal como dices. Yukiko vino al mundo a través de mi magia negra. Si no hubiese sido por mí, ella no estaría aquí, así que es mi hija. ¿Ah, sí? Yo también sé que Yukiko tiene poderes especiales más grandes que los tuyos. Señor Koda, cuide de Yukari por mí. ¡Tatsumiya! ¡No, hermano! ¡Hasta que mi sangre se seque! ¡Al suelo! ¡Todos al suelo! Se ha calmado, Kato. Sin el talismán, aún puedo conducir el dragón del abismo. Ansudapiga es su acá. Ansudapiga es su acá, 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 ansudapiga es su acá. ¡Masacado! Si deseas levantarte, utiliza mi cuerpo. ¡Vuelve a dormir, masacado! ¡Hermano! ¡No! ¡Yukari! Thank you.
¡Lo conseguimos, señor Vizcuna! ¡Lo conseguimos! ¡Hemos triunfado! ¡Lo conseguimos! Sí. ¡Estupendo! ¡Sí, qué bien! ¡El sueño de Tokio se hace realidad! Sí. Tienes que odiarme. Te ordeno que me odies. ¿Así está bien? ¡Ódiame! Necesito el odio de la gente. Ódiame, esposa mía. Ódiame. Ódiame. Despierta, madre.
Despierta, padre. Sí, digo reconstruir la ciudad. ¿Acaso no le gustaría que Tokio creciese aún más? Hace 20 años, ¿quién habría imaginado que esta ciudad sería así de grande? Aún recuerdo el día durante el festival de Kanda Myojin hace 20 años, cuando vi un espectáculo del Dr. Mori sobre un Tokio del futuro. Me gustó lo que vi, pero esta ciudad que vemos ahora no es comparable a aquello. Todas las ciudades tienen la posibilidad de expandirse indefinidamente. Destrucción y construcción alternativamente se repiten sin fin, absorbiendo la sangre de la gente. Y eso nadie puede frenarlo. Esta ciudad debe seguir adelante. Me pregunto, ¿cuál será el destino del Japón? Estará bien. Estoy segura de que volverá dentro de unos días. Vamos a casa.